El abasto de medicamentos para quimioterapias ya se restableció. Los pacientes del Hospital Infantil Federico Gómez ya están recibiendo tratamiento. Ayer mismo el secretario de Salud, Jorge Alcocer, que dijo, no hombre, no es nada grave que no haya medicamentos, que no exageren, se reunió con los padres de los pacientes, les ofreció una disculpa, explicó que el desabasto se debió a una serie de confusiones por parte de las autoridades. Se disculpó por haber minimizado el problema desde un inicio. El secretario, no solamente en una ocasión, en varias ocasiones, nos pidió una sentidísima disculpa. Dijo que no era su intención decir lo que dijo, que se había equivocado y que lo sentía mucho. Hay más noticias. Agentes de la Fiscalía General de la República iniciaron desde ayer los trabajos de investigación en el Table Dance Caballo Blanco. Los peritos especializados recaban indicios y cotejan la información que les entregó la Fiscalía de Veracruz en la carpeta de investigación que inició por estos hechos, incluyendo la posible participación de Ricardo N., alias La Loca. A pesar de que Veracruz se encuentra inmerso en la violencia desde hace ya varios años, la Secretaría de Gobernación rechazó que esté en riesgo la gobernabilidad del estado. La titular de la SEGOB, Olga Sánchez Cordero, respaldó al gobernador Cuitláhuac García y esto fue lo que dijo sobre el ataque al bar en Coatzacoalcos. Muy lamentable, sí, pero eso no quiere decir que esté en riesgo la gobernabilidad. ¿La estrategia está fallando? Es un evento que tenemos que atender. Ya nos reunimos con el gobernador. ¿Está rebasado? No está rebasado. Sobre el caso de un policía de la Ciudad de México que fue detenido cuando abusaba sexualmente de una mujer dentro de las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, pidió a la Procuraduría Capitalina un castigo ejemplar para este elemento. Es un caso que se presenta, no puede ocurrir este caso, con toda la fuerza lo digo, es algo que no puede ocurrir, tiene que haber el castigo ejemplar. En este sentido tiene que hacerse bien la carpeta de investigación y los jueces tienen que, en este caso, sancionar. Los cuerpos de tres mujeres decapitadas fueron hallados en una carretera del municipio de Madera, Chihuahua. Los cadáveres estaban junto a una lona con amenazas a otros grupos criminales de la región. La Fiscalía Estatal señaló que el triple homicidio podría tratarse de una serie de venganzas entre los cárteles de la droga de Ciudad Juárez y Sinaloa. A tres años de la firma de acuerdos de paz, un grupo de ex negociadores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, anunció que retomó las armas. Uno de los ex jefes del grupo apareció en un video acompañado de 20 guerrilleros armados. Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz de La Habana. De Pisa y Corre con Nacho Lozano, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.